I was a very curious 8-year-old little girl and would ask a lot of questions. So I started to ask him, well, if you're a police officer, where's your gun? Where's your badge? You know, prove this to me. At one point, he told me that his gun was in the back seat. So I stood up on the front bucket seat of the car to look into the back. And whenever I did that, to try to see where his gun was located, he ripped my panties off of me. He then laid me down in the front seat of the vehicle, climbed on top of me, and started to lick me all over my body. Esta escalofriante descripción corresponde a las vivencias de Jennifer Scott cuando fue raptada por un peligroso depredador, siendo apenas una niña de 8 años. A pesar del difícil momento vivido, ella grabó en su mente detalles de suma importancia que te iremos presentando a lo largo de este video. Quédate hasta el final para que sepas cómo salvó la vida milagrosamente y cuán larga fue su lucha para recibir justicia. El agresor de Jennifer intentó silenciarla, pero ella no se lo permitió. Como sobreviviente, comparte su historia con la esperanza de inspirar a otras mujeres y niñas para que hagan oír sus voces. El caso de Jennifer Scott. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan Carlos, y el día de hoy te traigo otro caso más. Jennifer Scott nació en 1982 en Texas, Estados Unidos, y fue la única hija de Elaine Scott, una joven madre soltera que desde que supo que estaba embarazada, se dedicó a velar por el bienestar de su bebé. Madre e hija vivían en el conjunto Yorktown Apartments, ubicado en la ciudad de Dickinson. Durante los primeros meses de vida de la pequeña, los padres de Elaine, que eran unos abuelos muy comprometidos, se fueron a vivir con las dos al pequeño departamento. La intención era ayudar a Elaine con todo lo que necesitaba, pues a las madres primerizas siempre les cuesta adaptarse a la cantidad de tareas que implica criar a un bebé. Rodeada de todo ese afecto y gracias a los estímulos que le daba el hecho de vivir con adultos, Jennifer empezó a caminar y hablar a muy temprana edad. Y a partir de ese momento demostró ser una niña muy alegre y activa. Disfrutaba mucho las actividades al aire libre, como practicar deportes, nadar y correr en el campo. Además, era una niña muy curiosa que siempre estaba haciendo preguntas a su madre y a sus abuelos. Cuando alcanzó la edad escolar, también quería saber el porqué de todo, algo que les hacía mucha gracia a sus profesores, quienes apreciaban la chispa y las ganas de aprender de la niña. La relación entre Jennifer y su madre era muy buena. Sin embargo, por su condición de madre soltera, Elaine tenía que trabajar muchas horas para poder cubrir todos los gastos de pago de vivienda, alimentación y servicios. Además, ella se esforzaba para adquirir los artículos escolares que Jennifer necesitaba, pues estudiar y prepararse era un asunto prioritario en la pequeña familia. Pese a su necesidad de producir dinero para satisfacer las necesidades básicas, Elaine evitaba hacer horas extras en el trabajo y contratar niñeras, ya que compartir tiempo de calidad con su hija era algo que consideraba muy importante. A veces la llevaba de acompañante a algunas tareas, sin embargo, cuando tenía que hacer trámites o acudir a reuniones laborales más allá de su horario habitual y a las cuales no podía asistir con Jennifer, la dejaba a cargo de sus padres que siempre la apoyaron a lo largo de su vida. En ese ambiente, que se caracterizaba por la protección y el cuidado de la familia, Jennifer creció sin tener mucho contacto con extraños, ya que siempre se rodeaba del mismo círculo de personas. Cuando empezó el verano de 1990, la niña tenía 8 años y acababa de terminar el segundo grado de primaria. Le encantaba la vida, la escuela y aprender. Y aparte de todo eso, como parecía tener una energía infinita, anhelaba unas lindas vacaciones.
pero la familia tenía otras prioridades más que justificadas en ese momento. A los padres de Elaine les preocupaba la precaria seguridad en la vivienda de su hija. Por ese motivo, le ofrecieron sus ahorros para que ella comprara una casa con jardín en una zona más cercana a donde ellos vivían. Querían que Jennifer y su madre se mudaran del lugar donde habitaban, ya que les parecía que la zona no era muy segura. Aunque el apartamento era lindo, a ellos les causaba preocupación que se encontraba en planta baja y colindaba con el estacionamiento gratuito de un parque. Los abuelos consideraban que ese era un enorme riesgo, ya que el aparcamiento podía ser utilizado por cualquier persona. En esa circunstancia pensaban que no era el mejor entorno para la niña. Sin embargo, antes de que se pudiera tomar una decisión en cuanto a la mudanza, un suceso cambió sus vidas para siempre. El calvario de Jennifer. Todos describían a Jennifer como una niña curiosa, inteligente y graciosa, que no parecía ser asustadiza. Sin embargo, había una sola cosa a la cual la pequeña le tenía un miedo extremo: la oscuridad. Para ayudarla a superar ese problema, en su habitación tenía una lámpara de mesa que debía servir para disipar sus terrores nocturnos. Aún así, a la niña no le gustaba dormir sola, así que buscaba refugio en la cama de su madre, donde terminaba durmiendo todas las noches. Esa situación cambió el 9 de agosto de 1990. Tras acostarse a dormir juntas, como siempre, Jennifer estaba particularmente inquieta, y con los movimientos que hacía, no dejaba descansar a Elaine. Madre e hija se entendían de maravillas, pues Elaine le explicaba todo a Jennifer como si fuera una adulta, explicándole los hechos y las consecuencias. Así, le dijo que al día siguiente tendría que levantarse muy temprano porque le esperaba una jornada de trabajo particularmente demandante. Y si no descansaba lo suficiente, con seguridad tendría un mal día en su empleo y podría cometer errores. Por esa razón le pidió que durmiera en su habitación. Aunque tenía solo 8 años, la niña comprendía lo importante que era el empleo para su madre. Así que, a pesar del miedo a la oscuridad, se fue rápidamente a su habitación. De inmediato, Elaine se quedó completamente dormida. Jennifer ingresó a su habitación y encendió la lamparita que la ayudaría a hacer llevadero su miedo a la oscuridad. Se puso a leer y a contar monedas de su alcancía antes de quedarse dormida. Las ventanas del dormitorio estaban cerradas y las cortinas corridas. Mientras la niña dormía plácidamente, entre la medianoche y las 2 de la madrugada, un desconocido se coló por la ventana de la habitación y se llevó a la menor. Jennifer despertó en los brazos de un hombre que iba caminando por la calle, con ella a cuestas, en dirección a un vehículo. La pequeña sintió miedo y de inmediato quiso gritar, pero el sujeto le puso una mano en la cara, tapándole completamente la boca y la nariz para impedir que hiciera algún sonido que alertara a los vecinos. Enseguida le dijo que no gritara y que no tenía por qué preocuparse. Le indicó que ella estaba a salvo, pues él era un policía que trabajaba en una operación encubierta y que la fue a buscar solo para ayudarla. Pero la intuición de ella le decía que algo no estaba bien, porque su madre nunca la habría dejado irse con otra persona. En ese momento, según relató ella posteriormente, Jennifer tenía sentimientos encontrados. Por una parte, sentía una total desconfianza, puesto que no conocía al hombre, pero al mismo tiempo recordaba que en el colegio le habían enseñado que los policías eran buenos y estaban al servicio de las personas. Como el sujeto dijo que era un oficial de la ley, ella trató de calmarse, pero la desconfianza seguía latente en su interior. Mientras la niña pensaba en todas esas cosas, el hombre ya había corrido algunas cuadras por la acera y llegó a su automóvil, donde la hizo entrar. Trató de calmarla mientras la sostenía sentada en sus piernas, pero para ella la situación era insoportable. Consciente de que no lograba tranquilizarla, decidió detener el automóvil en la escuela primaria local a la cual asistía Jennifer. Allí le garantizó que su madre llegaría para recogerla. También le ofreció un caramelo, pero ella lo rechazó, ya que su madre y sus maestros de la escuela siempre le dijeron que no aceptara dulces de personas desconocidas. La personalidad de Jennifer no era la de alguien que se quedaría paralizada por el miedo.
Pese a su corta edad, estaba casi segura de que ese sujeto que la había sacado de su casa en la oscuridad de la madrugada no era un oficial de policía ni una persona buena. Y fiel a su costumbre de no quedarse nunca sin formular una pregunta, esa vez tampoco fue la excepción. Le preguntó su nombre y dónde estaba su placa y su arma de reglamento. Además, quería saber a dónde iban y cuál era el motivo de ese viaje tan repentino sin ninguno de sus familiares. El hombre respondió con evasivas y con eso no logró tranquilizar a la inquieta niña, que se daba cuenta en cada minuto que pasaba de la difícil situación en la que se encontraba. Mientras estaban en el auto detenido, supuestamente esperando a Elaine, la chiquilla tenía la esperanza de ser rescatada de al lado de ese extraño. Sin embargo, tras un lapso de espera, el hombre decidió que era hora de irse y arrancó su vehículo y se dirigió con la menor a las afueras de la ciudad. En el momento en que el sujeto puso el vehículo en marcha e Elaine no había llegado a buscarla, Jennifer tuvo la certeza de que algo realmente malo estaba ocurriendo. El temor se agudizó a medida que el auto se desplazaba por las calles y se alejaba cada vez más de los sitios que la niña conocía. Nuevamente ansiosa por corroborar si lo que el sujeto decía era cierto, Jennifer le pidió al hombre que le mostrara su pistola para probar que era un policía, pero él expresó que estaba en el asiento trasero. El captor se detuvo en un terreno campestre próximo a la esquina de la Avenida California y la calle 22. En ese momento, Jennifer se inclinó en el asiento del copiloto para tratar de encontrar el arma en el asiento de atrás, tal como él le había dicho. Fue entonces cuando el hombre le mostró realmente que sus intenciones eran las peores, según señaló Jennifer en un relato posterior. And then he held a knife to my throat and said, "Am I scaring you, little girl? Am I scaring you?" And then he choked me as hard as he could. I blacked out for a while. Allí inició el calvario de la pequeña. Tras sentir las manos del hombre alrededor de su cuello, en segundos todo se puso negro. A continuación le quitó la ropa y la vulneró en su intimidad, para después oprimir su cuello con tanta fuerza que impidió por completo el paso del aire. Jennifer perdió el conocimiento debido a la falta de oxígeno, y en ese momento el sujeto tomó un objeto filoso y le hizo un corte en la garganta de lado a lado. Acto seguido, creyendo que ya había perdido la vida, arrastró a Jennifer por el césped. La llevaba alada por un tobillo mientras el resto de su cuerpo iba rozando con la tierra y las plantas. En ese trayecto pasó sobre un camino de hormigas rojas que empezaron a picarla. Luego el agresor abandonó el cuerpo sobre el hormiguero. Ante la intensa picazón, la niña despertó y pese a que estaba en una condición en la que cualquiera perdería la capacidad de razonar, ella reaccionó con sorprendente astucia. En segundos pensó que si el terrible sujeto notaba que estaba viva, la atacaría de nuevo, así que fingió su fallecimiento y dejó de respirar. Estando allí inmóvil, la pequeña pudo escuchar cómo el hombre caminó rumbo a su auto, encendió el motor y se alejó. En ese momento trató de gritar por ayuda, pero no pudo, no le salía la voz. Tenía una gran herida en el cuello que le impedía gritar. Con la poca fuerza que tenía, trató de tapar la herida con su mano para evitar que su fluido sanguíneo siguiera escapando, pero su pequeña mano no era suficiente para detener la pérdida. En consecuencia, perdía la conciencia por momentos. Siempre que despertaba, intentaba moverse, pero no podía. Su cuerpo estaba muy maltratado y las hormigas no paraban de picarla. Según su relato posterior, su próximo recuerdo es de cuando despertó y notó que ya era de día. A través de la maleza donde estaba tendida sin poder moverse, podía ver autos que pasaban por la calle, pero nadie la veía a ella. Búsqueda desesperada. Todo ese horror lo estaba viviendo la pequeña sin que su madre tuviera la más remota idea de lo que ocurría. La pesadilla de Elaine comenzó al despuntar el nuevo día en el pequeño departamento. Fue a la habitación de su hija para despertarla y, para su total sorpresa, vio que no estaba allí. Con el corazón latiendo a toda prisa, la buscó por todo el apartamento, pero no la encontró.
De regreso en la habitación notó que la ventana y las cortinas estaban abiertas. Ese era un detalle completamente inusual porque ellas mantenían todo cerrado. Elaine sentía que todo le daba vueltas y sintió culpa por haberla enviado a dormir sola. Llamó rápidamente a la policía alertando de la desaparición y posible rapto de una menor de edad, y los efectivos llegaron casi al instante. Lo primero que hicieron los agentes fue buscarla por toda la casa, pensando que tal vez Jennifer se estaba escondiendo de su madre como una especie de broma de mal gusto que a veces hacen los niños. También creían que Elaine, a causa de los nervios, no había buscado bien. Sin embargo, luego de hacer una revisión, se dieron cuenta que el reporte de desaparición era cierto. Considerando que Jennifer no encajaba con el perfil de una persona que quisiera huir para iniciar una nueva vida, ya que tenía apenas 8 años, decidieron iniciar el rastreo de inmediato. Los oficiales que examinaron la vivienda trataron de dar con alguna pista, pero no había evidencia de que se hubiese forzado ninguna entrada. Lo que pudieron notar entonces fue que no era necesario forzar puertas, ya que las ventanas de las habitaciones no tenían seguro y para colmo daban directamente al parque público. Al observar esto, la policía especuló que alguien podría haberse llevado a la niña tras ver la luz de la habitación encendida. De inmediato se enviaron muchos informes con sus características físicas para que todas las comisarías ayudaran a buscarla y alertaron a bomberos, voluntarios, familiares y profesores de la niña. También los vecinos se sumaron para colaborar en el rastrillaje, pero no encontraron nada que orientara la búsqueda. Tampoco recibían llamadas pidiendo el pago de un rescate que indicaran que la menor había sido raptada con fines económicos. Lo que parecía más factible era que alguna persona malintencionada se la hubiese llevado. En ese momento, el caso de Jennifer pasó a tratarse como un rapto y la policía estaba comenzando a moverse por todo el estado para ver si alguien la había visto. También pusieron la fotografía de la niña en muchos puntos de la ciudad y trataron de publicarla en los canales de televisión para lograr una mayor propagación de la noticia. Mientras la búsqueda se llevaba a cabo, habían transcurrido muchas horas del ataque sufrido por Jennifer, quien por fortuna seguía con vida, aunque su condición empeoraba con el paso del tiempo. Inmóvil en el suelo, notó el ruido de un perro que estaba paseando con su dueño. En ese momento sintió esperanzas de que la encontrarían. El animalito se acercó a ella y ladró en varias ocasiones, tratando de alertar a su cuidador. Incluso llegó a lamer la cara de la niña. Pero por algún motivo que se desconoce, el dueño del perro no se acercó a ver por qué ladraba y siguieron su camino. Cuando vio que la mascota se alejaba, Jennifer perdió un poco las esperanzas de ser hallada. Pero según dijo posteriormente, sentía una especie de paz. Incluso se sorprendía de seguir viva cada vez que se despertaba, tras desmayarse por la pérdida de sus fluidos vitales. Cuando habían pasado entre 12 y 14 horas de haber sido sacada de su casa y atacada vilmente, ya estaba tan débil que pensaba que había llegado su fin. Sin embargo, para su suerte y la de todos los que la querían, unos niños estaban jugando cerca del terreno baldío y tropezaron con la niña inconsciente que estaba tirada en el suelo. Fueron corriendo y alertaron a sus padres de la presencia de lo que creían era un cuerpo sin vida. Alarmados, los padres de los niños dieron aviso de inmediato a la policía, que no tardó en llegar a la escena. Los efectivos que llegaron al lugar se encontraron con la sorpresa de que Jennifer aún estaba respirando. La niña sintió que algo le tocó un pie y vio que un policía estaba junto a ella y le decía que estaba a salvo y que todo estaría bien. Un largo proceso de sanación. Los oficiales eran conscientes de su grave estado y también era evidente que llevaba horas allí. Eso se podía apreciar en su temperatura y el color de su piel, además de las múltiples picaduras de insectos. Aunque no se veía nada bien, el hecho de que estaba consciente hizo que sintieran esperanzas. Al notificar las condiciones de la niña, un equipo de paramédicos fue enviado al lugar con toda la urgencia del caso. De hecho, no iban en una ambulancia convencional, sino en un helicóptero para hacer el traslado más rápido.
Tras evaluarla en el sitio, frente a los agentes policiales, indicaron que tenía pocas probabilidades de sobrevivir debido a la gravedad de la herida que tenía en el cuello y su estado general. De inmediato fue trasladada por aire hasta el Centro Médico de la Universidad de Texas en Galveston. Contra todo pronóstico, Jennifer llegó con signos vitales al hospital, aunque había perdido muchos fluidos vitales por causa de la enorme cortada en el cuello. Los médicos se movieron rápidamente para salvarle la vida y confiaron en la fortaleza de la niña. El doctor Chester Strunk, especialista en otorrinolaringología, fue uno de los primeros en revisarla y notó que Jennifer, pese a que estaba muy pálida, permanecía despierta y alerta por el miedo. También pudo determinar que la pequeña tenía las cuerdas vocales cortadas debido a la gran herida que tenía en el cuello. Su cuerpo menudo estaba lleno de raspones y picaduras de hormigas. Al hacer varias pruebas, determinaron que Jennifer había sido abusada sexualmente y que antes de hacerle el profundo corte en el cuello, el agresor había intentado quitarle la vida asfixiándola. La niña tenía algunas hemorragias en los ojos que se notaban a simple vista, y eso ocurre cuando se rompen los vasos sanguíneos oculares al ser víctima de asfixia. Elaine no podía estar con ella ya que los cirujanos necesitaban enfocarse en estabilizar a Jennifer antes de ingresarla al quirófano. Querían salvarle la vida y estaban haciendo todo lo posible. Según indicaron posteriormente los miembros del cuerpo médico, viendo el deteriorado estado de la niña, pusieron mucho esfuerzo en hacerla sentir segura. Querían consolarla y que supiera que iban a cuidar de ella y que nadie allí le haría daño. En ausencia de la familia consanguínea de Jennifer, ellos actuaron como si lo fueran. Poco tiempo después, cuando lograron estabilizar a la niña, la acostaron en una camilla con ruedas y la trasladaron en un ascensor hasta el piso de cirugía para su intervención debido a la profunda herida cortante en su cuello. Detectaron que milagrosamente la laceración que tuvo fue a través de la tráquea y ningún vaso sanguíneo importante había sido cortado. Tras ese hallazgo, colocaron un tubo de traqueotomía en el cuello debajo de donde hicieron la reparación. La operación tenía como fin ayudarla a respirar bien porque esa función se había visto afectada por el ataque del perpetrador. Una vez completada la cirugía, como sus vías respiratorias estaban estables, los especialistas se sentían esperanzados de que podría sobrevivir, y la niña estaba decidida a lograrlo. Una vez que los efectos de la sedación pasaron y Jennifer recobró la conciencia, lo único que hacía era pedir que le llevaran a su madre, porque hasta ese momento no la habían dejado verla debido a lo delicado de su estado general. Ella sentía miedo con tantos desconocidos a su alrededor y necesitaba la protección de Elaine. El tratamiento de la pequeña paciente resultó un desafío para todos. Había muchos médicos hombres y ella les temía. Estaba realmente aterrada ante la presencia masculina. Su instinto de supervivencia y el pánico ante la posibilidad de ser nuevamente agredida hicieron que pateara en el estómago a uno de los médicos porque sintió que se acercó demasiado a ella. Una vez que pudo ver a su madre, parte de la tormenta en su interior se aplacó. Elaine le aseguró que todos a su alrededor eran buenas personas, pues estaba rodeada de médicos y enfermeras que solo querían su bienestar. Luego agregó que un agente de policía vigilaba la puerta de su habitación en todo momento para custodiarla. Esa parte del anuncio que Elaine pensaba que sería alentadora, resultó contraproducente puesto que la pequeña dio muestras de sentir una amenaza real. La inteligente niña no olvidaba que su atacante le dijo que era un policía, así que no sabía qué creer. A los ojos de la pequeña Jennifer, todo el mundo era sospechoso. Tras permanecer un buen rato con su madre y sentirse protegida, al final Jennifer se sintió mejor y pudo dar su primera declaración, obviamente por escrito, puesto que estaba intubada. Cuando empezó a escribir las respuestas a las preguntas que le hacían, los médicos pensaban que tal vez esa sería la forma de comunicarse con la pequeña de ahí en adelante y que probablemente tendría que aprender lengua de señas, ya que cuando le hirieron en el cuello sus cuerdas vocales habían sido cortadas.
Al mismo tiempo, los investigadores estaban sorprendidos con la buena voluntad demostrada por la niña, quien colaboró en todo. También les asombró la capacidad de la pequeña para memorizar detalles de gran importancia. Escribió en una hoja de papel el nombre de pila del agresor, a quien identificó como Dennis. También detalló la excusa que le dio para raptarla, el vehículo donde la trasladó y las abolladuras que tenía, cuánta cerveza bebió su atacante y la marca de cigarrillos que fumaba. En la nota escrita con la caligrafía de Jennifer se podía leer frases como que el hombre afirmó que era un policía encubierto y referencias a que él dijo que no tenía su arma o placa en ese momento. Además, la niña también hizo una descripción física de Dennis, al que vio grasiento y con una cicatriz en la cara. Se hizo un retrato robot y se difundió a todos los medios para comenzar a buscarlo. En vista de que también describió a la perfección el automóvil de este hombre, destacando incluso cuál era la marca y el color, se hizo un boceto del vehículo que fue difundido igualmente. La pequeña, con una memoria prodigiosa, describió también cada una de las prendas de ropa que él llevaba. Toda esa información era considerada fundamental para la policía, que esperaba hallar pronto al causante de tanto daño. Después de obtener esa primera declaración de Jennifer, los investigadores fueron al área donde la encontraron e hicieron un rastrillaje bastante extenso. No solamente trabajaron en un perímetro cercano a donde había sido encontrada, sino que se extendieron porque era una zona bastante grande y totalmente desolada, donde básicamente las personas transitaban para ir a pasear a sus perros y jugar fútbol. Esa decisión de ampliar el radio de búsqueda de evidencias dio buen resultado, porque allí encontraron unas prendas de vestir. Al llegar a la estación y ver la declaración escrita que dio Jennifer, comprobaron que la ropa que hallaron y colectaron era idéntica a la que ella había descrito, así que asumieron obviamente que era del hombre que la había atacado. Tras permanecer varias semanas hospitalizada, Jennifer fue dada de alta, ya que para ese momento había recuperado el habla, pues pese a todos los pronósticos, un día, en medio de la frustración porque nadie entendía lo que ella intentaba explicar, quiso gritar y le salió la voz. Fue una sorpresa y una gran alegría. Según dijo años más tarde, una vez que recuperó la voz, nadie pudo hacerla callar, y por eso siguió su lucha para que encontraran a su agresor. Retomando la vida. Todos a su alrededor querían que la niña pudiera normalizar su vida lo más pronto posible, y eso implicaba que podría regresar al colegio para iniciar el nuevo año escolar con sus compañeros. Pero la normalidad era más un deseo que una realidad. Por ejemplo, en la escuela de Jennifer ocurría algo completamente inusual, y era que hacían guardia muchos policías. Inicialmente no eran tantos, pues vigilaban solo el aula de la niña, por si el hombre que la había atacado regresaba y quería quitarle la vida. No obstante, tras conocer la historia que comenzó a publicarse en los medios y al salir a la luz todos los detalles de la crueldad del agresor, los padres estaban muy asustados por sus propios hijos, así que pidieron a la policía que pusieran un agente por cada aula en la escuela primaria. Y como consecuencia de todo lo vivido, más el hecho de tener custodia policial, que le recordaba que seguía en riesgo de que el atacante pudiera regresar, la alegre y conversadora Jennifer comenzó a experimentar cambios en su personalidad. Se fue convirtiendo en una niña retraída, que ya no confiaba en nadie ni quería hablar con nadie. Lo que el perpetrador no le pudo arrebatar fue la fortaleza de espíritu, y pese a que esas duras vivencias la marcaron, no perdió sus ganas de alcanzar metas. Así terminó la primaria, siguió la secundaria, se graduó de la preparatoria y luego de eso fue a la universidad. Pero siempre tenía un deseo por cumplir que no se materializaba, y fue que en todos esos años no hubo ni un solo avance en el caso. A pesar de que ella había dado pistas y detalles tan importantes a la policía, no habían podido encontrar a su atacante. Jennifer no se había rendido y todas las semanas se acercaba a la policía para ver si tenían algún avance en el caso. Para su desgracia, cada vez que salía de allí se iba con las manos vacías.
No había nada que guiara a los investigadores a la captura del responsable. Es que ni siquiera tenían un sospechoso. A pesar de las evidencias encontradas en los alrededores de la escena, no había un nombre, un ADN. No había nada. Y eso la dejaba descorazonada. Ese enfriamiento del caso se mantuvo hasta el año 2008, 18 años después del ataque. En ese entonces, Jennifer recibió la llamada de un nuevo detective que se acababa de hacer cargo del expediente de su caso y quería ayudar a que su atacante fuese encontrado y llevado ante la justicia. Se trataba del detective Tim Cromie, del Departamento de Policía de Dickinson, quien estaba decidido a evaluar pieza por pieza del expediente y analizar cada una de las evidencias colectadas para poder cerrar exitosamente la investigación. Tim se especializaba en casos de abusos cometidos contra niños y durante parte de su carrera hizo amistad con otro investigador llamado Richard Renison, que también se hacía cargo de ataques contra infantes. Para 2008, Richard era agente especial del FBI y cuando Tim le relató que tenía ese caso en sus manos, Richard se ofreció a ayudar como voluntario. Comenzaron sus tareas de forma individual hasta que entendieron que solo un abordaje institucional los llevaría al éxito, según relató Tim en una entrevista concedida años después. Let's work the case together, FBI and Dickinson Police Department together, because it felt like there were better resources with the two agencies together. Richard and I, through looking through all the reports and evidence, we found out there was a significant amount of evidence that had been collected on the day Jennifer was abducted and shortly thereafter, specifically some clothing that was Jennifer's clothing and some men's underwear and t-shirt that was found in with Jennifer's clothing just around the corner from where she was. So we started to focus on that. Evaluando entre ambos las diferentes acciones que deberían llevar a cabo, decidieron volver a enviar la ropa al laboratorio de cuántico perteneciente al FBI. No obstante, Tim albergaba algunas dudas acerca de los posibles resultados de los nuevos análisis, porque dijo que ya esas prendas de vestir habían sido enviadas a cuántico en 1990 y no se había detectado sangre u otros fluidos corporales en la ropa. El punto de vista de Richard al respecto era mucho más optimista, pues recordó que hacía 19 años se necesitaba una muestra grande de sangre para extraer el ADN, pero que con la nueva técnica que el laboratorio usaba, se podía obtener una molécula de ADN de una mínima célula de la piel, así que él estaba confiado en que tendrían un resultado que los orientaría para resolver el caso. Casi al mismo tiempo que ambos investigadores enviaron la ropa para un nuevo examen, se enteraron de que también contarían con la ayuda del equipo de acción rápida para casos de secuestro de niños del FBI. La razón por la que se le asignaron nuevos recursos al caso de Jennifer fue porque ella sobrevivió a la terrible agresión que sufrió. Eso marcó una gran diferencia, puesto que, pese a su corta edad, aportó datos valiosos sobre el agresor, su vestimenta, su forma de actuar y otros detalles. De alguna manera eso hizo que se sintieran en deuda con ella, pues hizo todo lo posible por colaborar con las autoridades, dando toda la información y hasta cierto punto se sentía defraudada. Por fortuna para todos, pronto ocurrió un giro en la historia que permitió ir desenredando la madeja que llevaría a identificar al responsable. Cuando llegaron los resultados del nuevo análisis realizado en cuántico, fue una grata sorpresa para los investigadores saber que habían encontrado ADN en la ropa que llevaba la pequeña Jennifer aquella noche del terrible ataque. Una vez examinados los resultados, se procedió a cotejarlos con la base de datos nacional. Todo este proceso se alargó durante muchos meses hasta que en octubre de 2009, hubo una coincidencia. El ADN correspondía a Dennis Earl Bradford, un sujeto que ya tenía registros policiales. El sorprendente llanto de Dennis. Dennis Earl Bradford nació el 28 de septiembre de 1969 en Harris County, Texas. Y de su infancia y adolescencia, así como de sus familiares, se desconocen los datos. Lo que sí se sabe es que para 1990, su madre tenía un automóvil idéntico al que Jennifer describió tras el ataque del que fue víctima.
Este joven había permanecido en el anonimato hasta el año 1991, cuando quedó registrado su matrimonio con Lisa, una chica a la que conoció 6 meses después de la agresión que perpetró contra Jennifer. Según quienes estudiaron su conducta, esa urgencia de formar pareja y tener su propia familia se produjo muy poco tiempo después del ultraje cometido contra la pequeña. Si pensaba que el matrimonio aplacaría sus demonios internos, el resultado no fue lo que esperaba, pues tampoco logró la estabilidad que ansiaba. A pesar de que tuvo 2 hijos con Lisa, el terrible recuerdo de todo lo que fue capaz de hacer para dañar a una criatura inocente lo persiguió cada día de su vida. Durante los siguientes años trató de ahogar su conciencia en el alcohol, pero no le daba resultado y empezó a comportarse de una manera impredecible. Jamás fue violento con Lisa o con sus hijos, pero había algo en el que no encajaba. Y finalmente la esposa pidió el divorcio. La oscuridad reinante en el alma del sujeto salió a la luz nuevamente en 1996. Dennis cometió un segundo asalto sexual, 6 años después del ataque a Jennifer. En esta oportunidad amenazó a una mujer con un arma blanca y la retuvo contra su voluntad. Ambos se habían conocido previamente en un bar de Hot Springs en Arkansas y aparentemente sentían atracción el uno por el otro. Sin embargo, el sujeto la arrastró al bosque y allí abusó sexualmente de ella. También amenazó con quitarle la vida, pero finalmente la dejó libre. Como era de esperar, ella lo denunció y horas más tarde fue detenido. El tribunal declaró a Dennis culpable del delito de secuestro y fue condenado. Algunas reseñas dicen que le asignaron como pena 12 años de prisión y otras indican que la condena fue de 7 años. Lo que sí es cierto es que jamás fue sentenciado por un cargo de abuso sexual. En ese sentido, resultaba inexplicable que su ADN estuviera en los registros policiales como cualquier depredador. Luego se supo que antes de que se produjera el dictamen judicial, cuando estaban en la etapa de instrucción del caso, la policía tomó su ADN y lo introdujo en la base de datos nacional. Gracias a eso fue que se pudo cotejar su información y encontrar la coincidencia con el caso de Jennifer. En el 2000, el sujeto consiguió la libertad condicional y se trasladó a Little Rock, también en Arkansas. Allí se casó por segunda vez y empezó a trabajar como soldador en un taller. Mientras tanto, Jennifer, que en esa época tenía 18 años, trataba de rehacer su vida, aunque se repetía cada día que necesitaba que se encontrara a su agresor para sentir que había justicia. Y ese milagro que ella pedía demoró muchos años más. Fue en 2009 cuando descubrieron la identidad del perpetrador en el trabajo conjunto de la policía de Dickinson y el FBI. Para no dejar cabos sueltos, tras tener la identificación por ADN, Jim y su nuevo equipo de trabajo estuvieron horas repasando las notas de Jennifer y confirmaron que el nombre que la niña había escrito era Dennis, aunque con una ortografía incorrecta debido a su corta edad. Así que pidieron a los agentes del sistema de tráfico que le dieran una fotografía de la licencia de conducir de Dennis Bradford. En cuanto llegó la imagen, todos se quedaron asombrados, pues el retrato robot que se hizo casi 20 años antes, con los datos aportados por Jennifer, era casi idéntico al hombre que aparecía en la foto del carnet de conducir. Fue así como el 19 de octubre del año 2009, la policía arrestó a Dennis mientras estaba en un restaurante de comida rápida con su segunda esposa y fue llevado a rendir declaración por sus acciones del pasado. En un primer interrogatorio, negó que tuviera alguna implicación en la terrible agresión contra Jennifer. Él dijo que había seguido el crimen en las noticias porque todo el caso tuvo un gran impacto nacional, pero que no se había enterado si la niña había sobrevivido o no, así que quería que la policía le diera esa respuesta. Cuando ellos contestaron de manera positiva que la niña estaba bien y que ya era una adulta, la reacción del sujeto fue algo que sorprendió a todos. She's alive. Let me tell you a secret.
Durante ese interrogatorio, tras enterarse de que la pequeña sobrevivió, Dennis le explicó a los agentes que no pasaba un solo día en el que no viera a esa niña en sus recuerdos. La describió como una niña inocente y se refirió a sí mismo como un enfermo, desquiciado y malvado. También se autocalificó como un animal salvaje y reveló que durante todos esos años jamás supo por qué le cortó el cuello. Lo hizo sin razón y sin explicación. También admitió que había utilizado el automóvil de su madre para esto. La lucha por la justicia. Tras romper a llorar desconsoladamente, el hombre dijo unas palabras totalmente paradójicas, tomando en cuenta que fue él quien la violentó y casi le quitó la vida. Ante la mirada atónita de los agentes, dio gracias a Dios de que estaba viva y añadió que no tenían idea de lo mucho que había rezado por eso. Con todas las evidencias que tenían en su poder y la confesión, los investigadores estaban listos para presentarlo como el principal sospechoso ante la justicia. Fue acusado de secuestro, agresión sexual e intento de asesinato capital. Todo estaba listo para llevarlo a juicio. Jennifer fue informada de la captura del sujeto y la citaron a la sede policial para que pudiera verlo e identificarlo. Era el momento que tanto había esperado y que llegaba finalmente tras casi dos décadas. On October the 14th, 2009, Detective Chroming Agent Renerson came back to Dickinson, Texas with my attacker in hand. And up until that time, that was just everything in my life that I had lived for and wished for had come full circle. Todos estaban complacidos por haber capturado al sujeto que pasó tantos años en libertad, pese a los terribles delitos cometidos. Los investigadores del caso ofrecieron una rueda de prensa junto a Jennifer, quien dio una nueva muestra de valentía, pues a pesar de que lloraba y que tenía muchas emociones en ese momento, afirmó que no era una víctima, sino una vencedora. Agregó que ese era un gran día para ella y que llegaría con su lucha hasta el final, pues el resto saldría a la luz durante el juicio. Desde el momento de la captura, Dennis dejó en evidencia su deseo de esquivar el juicio y, según trascendió, amenazó con quitarse la vida. Por ese motivo, lo pusieron en una especie de área especial de reclusión con vigilancia para prevenir que se agrediera a sí mismo. Entretanto, Jennifer dedicó meses a elaborar una detallada declaración de impacto de la víctima, pues habían sido casi 20 años con el peor de los miedos de que él volviera y la atacara nuevamente. Y a la vez fueron años en los que ella se reconstruyó a sí misma y no dejó que Dennis y los terribles recuerdos la vencieran o la derrotaran. Tenía todo listo para ver frente a frente al hombre que la raptó, la vulneró y la desechó sobre un nido de hormigas rojas. Mirándolo a los ojos, le haría saber que ella era más fuerte y más valiente que él. Pero esa oportunidad no llegó. Dennis le negó el derecho a recibir la justicia que ella deseaba. No pudo ver que fuera condenado por haberla agredido con tanta crueldad. El sujeto al que le faltó la valentía que a Jennifer le sobraba, se quitó la vida en su celda, donde los guardias lo encontraron con signos de asfixia causada por él mismo, pues se encontraba solo en el lugar. Ese fue un duro golpe para Jennifer, pero nuevamente no se rindió. Si bien no lo tendría frente a ella físicamente, decidió ir a decirle a su tumba todo lo que tenía planeado para el juicio. Sus palabras fueron las siguientes. Dennis Bradford, esperé 19 años, 2 meses y 3 días para saber tu apellido y para que te atraparan. Elegiste a la niña de 8 años y 20 kilos equivocada para intentar asesinarla, porque durante 19 años he pensado en ti cada día y he ayudado a buscarte. En mi corazón, sabía que estabas ahí fuera, vivo o en prisión o viviendo una mentira. Y ahora sé que escuchando a mi corazón todos estos años y sin renunciar nunca a encontrarte, tenía razón. Para ese momento, Jennifer ya tenía una pareja, un joven al cual conoció y desarrolló afecto por él, pero con quien inicialmente le costó mucho iniciar una relación. No podía confiar en las personas de sexo masculino. Sin embargo, el joven, de quien solo se sabe que se llama Jonathan,
supo entenderla y con mucho cariño y paciencia, le mostró que el amor era posible y que confiar no era cosa de tontos. Finalmente se casaron y poco después tropezaron con otra de las secuelas dejadas por el feroz ataque de Dennis. Ambos tenían la ilusión de ser padres, pero por el abuso tan fuerte que ella había sufrido cuando era niña, varios médicos le dijeron que tendrían muchos problemas para concebir. Lo que nadie podía prever era el hermoso giro que daría la vida. Tras participar en un programa de televisión y contar toda su historia, un médico especialista de fertilidad se comunicó con Jennifer y le ofreció hacerle un tratamiento de fertilización completamente gratis. Era algo con lo que la pareja soñaba, pero que no habrían podido pagar, porque los procedimientos eran muy costosos. Llena de ilusión, se sometió al tratamiento y 2 años después de haberlo iniciado, Jennifer y Jonathan se enteraron de que habían logrado el embarazo. Meses después nació la primogénita de la pareja, que recibieron con la mayor alegría. 5 años después del nacimiento de su primera hija, volvieron a intentarlo de nuevo con un tratamiento de fertilidad y Jennifer dio a luz a un varón. Lo más reciente que se supo de la vida de la valiente Jennifer fue que estaba cuidando de sus hijos, pues tenía un trabajo que le permitía estar cerca de ellos. Ella decidió ser bibliotecaria para niños pequeños y así podía dedicarles tiempo suficiente a los suyos. Por fin había cumplido objetivos que consideraba fundamentales desde aquel traumático suceso. El primero fue encontrar al hombre que estuvo a punto de quitarle la vida, y el segundo fue utilizar su voz para contar su historia al mayor número de personas posibles, con la esperanza de que otras víctimas de delitos violentos también denuncien y no se rindan en la búsqueda de sus agresores. Y por último, pero no menos importante, tener una vida plena y feliz, porque esa es la mayor victoria. Dennis no le pudo arrebatar eso. Según ha dicho Jennifer Scott, ella espera que su caso sirva de recordatorio a todas las víctimas de delitos violentos para que nunca pierdan la esperanza de buscar la justicia, por mucho tiempo que lleve o por muy duro que sea. Indicó que con determinación y haciendo oír sus voces, se puede lograr todo. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.